Muy buenas a todos, chicos, y bueno, vamos con la última hora en el Barcelona, y es que los futbolistas se despiden de Ronald Koeman y Sergi, el entrenador interino, ya ha hecho su primer entrenamiento. Venga, vamos a ello. Como os decía, vamos con las últimas noticias en el Barcelona, que sería que los jugadores ya se están despidiendo de Ronald Koeman de forma pública en redes sociales. Por ejemplo, Piqué dice: ha sido un placer enorme estar a tus órdenes, Koeman, te deseo toda la suerte del mundo en el futuro, un fuerte abrazo, mister. Palabras de Gerard Piqué. También se ha despedido Mingueza, Nico González, Sergio Busquets, es decir, la mayoría están poniendo historias, etcétera, en redes sociales despidiéndose de Ronald Koeman. No sé si todos, pero sí la gran mayoría. Y también Pjanic, que subió una historia y luego la borró, donde ponía lo siguiente: hay que saber cuándo deshacerse y olvidarse de la mierda. Palabras de Pjanic en Instagram, que luego, repito, eliminó esa historia. Pjanic con Ronald Koeman está muy dolido. Pjanic con Ronald Koeman se sabe que han tenido una relación muy mala, pero creo que tampoco es para poner eso. Creo que tampoco es para poner eso, en mi opinión, repito. Ha sido un trato malo, ¿vale? Pero poner eso me parece un poco fuerte. Y de hecho lo borró, pero en el calentón le salió poner eso a Pjanic. Según dicen, Koeman es querido en el vestuario, es lo que están ahora mismo informando, ¿no? Que a muchos les da pena, que lo respetan como persona, pero no como entrenador. Esto es lo que están filtrando, que el vestuario respeta a Ronald Koeman como persona, por el trato, etcétera, pero no como entrenador. El propio vestuario sabe que el equipo necesitaba un cambio de rumbo y que el equipo necesitaba a otro entrenador, y es que esto se ve. Eso se tiene que ver, y más en gente como Busquets, que por ejemplo está con Luis Enrique, ha tenido a Guardiola, pues lógicamente al ver a Koeman está diciendo: madre mía, qué diferencia. Es que lo tiene que pensar, estoy convencido. Un profesional como el Busquets o como es Piqué y esta gente que ha estado con grandes entrenadores, tienen que verlo. Lo tienen que respetar, por supuesto que sí, se tienen que callar la boca, pero tienen que pensar: vaya diferencia. Lo tienen que pensar, seguro. También hoy han presentado a Sergi Barjuan, ¿no?, como entrenador interino, donde, bueno, primero, Laporta ha dado una charla en el vestuario donde, pues lógicamente, ha dicho lo típico: estamos en una mala situación, es esto, ahora viene Sergi y estamos buscando un nuevo entrenador, etcétera, y bueno, que hay que revertir esto, que hay que revertir la situación como sea, que hay plantilla, que hay calidad y que todos tienen que remar en la misma dirección, que vamos novenos en liga y que no podemos permitirnos más tropiezos. Ni más ni menos. Es lo que hay que hacer. Entre todos, salir de esta situación y, por supuesto, que respeten a Sergi durante estos partidos. Va a estar seguro en el partido contra el Alavés. Sergi, como digo, aquí vemos ya las imágenes. Hoy ha sido presentado a la plantilla. Ya lo conocen, de andar por allí en el Barça, etc. Jugó en el Barcelona, donde lo hizo muy bien. Fue uno de los capitanes en su día. Lateral izquierdo, muy bueno. Si queréis, hago un vídeo sobre él, ¿no?, de cómo jugaba, etcétera. Si lo queréis, pedírmelo en los comentarios. Como digo, bueno, pues Sergi en principio estará en este partido contra el Alavés, seguro. Y luego, la gran duda: no se sabe si va a continuar hasta después del parón o no. Es decir, hasta antes justo del parón o no. La idea es que Xavi ya esté para el partido de Champions. Es la idea del club, pero el Halsaz es el que decide si deja a Xavi irse antes o no. Porque según dicen, el club catarí estaría pidiendo a Xavi que se quede hasta el día 3. Por lo cual, entonces, Sergi se tiene que hacer cargo del equipo contra Alavés y contra Dinamo. Vamos a ver qué pasa. La trayectoria de este entrenador. Bueno, ha estado en segunda división, ha estado en clubes donde yo, sinceramente, lo que le he visto no me ha convencido mucho. A mí, ojalá lo haga muy bien. Son dos partidos, es decir, tampoco tiene un trabajo por delante donde haya que analizarlo mucho. Simplemente está ahí para que haya una figura de entrenador
en el banquillo, ni más ni menos, y alguien encargado de hacer los cambios. Pero sinceramente no es un entrenador que me haga mucha ilusión, no lo es. Mismamente, el Barça B ha dado un bajón increíble. También es cierto que les han quitado a muchos, eso es verdad, pero no juegan como antes. ¿Puede que esto mejore? Puede ser. ¿Puede que se convierta en un gran entrenador? Puede ser. Pero como digo, a mí Sergi, por lo menos en su carrera, lo que ha demostrado en los clubes donde ha estado, no me acaba mucho de convencer el fútbol que él quiere. O quizás quiera otra cosa, pero no es capaz de que los jugadores le hagan caso o que le entiendan. Que esto también pasa mucho. Yo tengo una idea aquí, pero claro, la idea que yo tengo aquí, tengo que hacer que los demás me entiendan. Eso es muy complicado. Eso no lo consigue todo el mundo. Y quizás a Sergi es lo que le pasa. Pero como digo, son dos partidos donde sinceramente aquí donde tienen que sacar los partidos adelante, en estos partidos, son los jugadores. Porque Sergi, ¿qué va a decir en una semana? Si va a estar dos partidos como mucho tres partidos, ¿qué va a decir Sergi? ¿Qué va a arreglar Sergi en dos o tres días? Nada. Tienen que ser los jugadores los que den ese paso al frente y los que tienen del equipo. Y cuando venga Xavi, sí que ya trabajaremos con un entrenador donde va a poner su manera de jugar, etc. Pero hasta entonces, Sergi, ya os digo, responsabilidad poco. Lo digo porque ya estoy viendo que vamos a perder el siguiente partido y todos a por Sergi. ¡Ah, Sergi, qué malo es! Sergi está ahí simplemente puesto para dirigir unos entrenamientos para que se mantenga un orden, etc. Pero realmente no va a ser importante. No sé si alguien me está entendiendo. No va a ser importante en el sentido de los resultados o cómo juegue el equipo. No va a cambiar nada. Pero es importante simplemente porque tiene que haber un orden y una figura del entrenador. Ni más ni menos. En fin, esto es lo que ha pasado hoy. Charla de Laporta en el vestuario explicando cuál es la situación. Dicen que ya incluso ya había comunicado que Xavi será el elegido. Xavi todavía quedan flecos por detallar, quedan los últimos detalles. Sergi, primera charla y primer entrenamiento, y los jugadores que se despiden de Ronald Koeman. No sé si Koeman va a ir a despedirse de los jugadores. Lo desconozco, de momento no hay ninguna información sobre eso, supongo que sí, o supongo que ya lo haría de manera más íntima o una cosa así. No lo sé. Pero bueno, esto ya se termina, chicos, esto se termina. Koeman es historia. Sergi estará aquí unos partidos más. Y lo dicho, vamos a ver qué sucede. Lo dicho, dejadme en los comentarios qué os parece la charla de Laporta, qué os parece Sergi, qué os parece todo lo que está sonando. Esta es la última hora. ¿Creéis que todos los jugadores se van a despedir de Koeman? ¿Creéis que hay alguno que no se va a despedir de Koeman? En fin, dejadme todo en los comentarios. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.